Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, pues para los que estaban esperando este video, como algunos saben, los que ya me siguen por Facebook, les estuve anunciando que les iba a hacer un concurso regalándoles algo, una licuadora. Aquí la tengo, ahorita al final del video se los voy a enseñar. Se los doy con mucho cariño. No sé si voy a incluir el mandil que también les estaba diciendo. Voy a ver, disculpen la voz, estoy un poco ronca. Y bueno, me siento como si estuviera en el noticiero, pero no. Están en mi canal de recetas a Lely Amada. Bueno, les voy a explicar las reglas y en qué va a tratar el concurso más adelantito del video. Ahorita les voy a pasar dura como 2 minutos este video. De hecho, lo empecé a hacer así, nada más quería compartirles cómo yo festejo el Día de Muertos. Son fotos y unos videos cortitos. Bueno, ahorita a continuación se les voy a mostrar, muy independiente de sus costumbres, sus tradiciones, ideales, religión. Este video no tiene nada que ver con eso. No quiero que se cause polémica por eso. Simplemente es algo que les quiero compartir, algo mío, como yo festejo. De lo demás, no toco el tema. Por ejemplo, este concurso lo quería hacer sobre disfraces de Halloween, un concurso, pero opté por mejor eliminar eso, aparte que es una tradición de aquí, de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahorita al final les digo cómo va a estar la dinámica. Los invito a que se queden a ver este video. Va a ser bien fácil, eso sí les digo, bien fácil, y no va a estar tanto complicado como el pasado. Quiero que se diviertan un poquito. Bueno, pues los invito a que se queden a ver este video cortito. Bueno, pues espero que les haya gustado y servido de algo este. Vean, está bien esponjadito. Huele. Este aroma del anís está muy rico. Espero que escuchen la espumita del chocolate. Bueno, pues gracias por haber visto este video pequeñito. Espero si lo viste. Si no, pues igual te agradezco que estés aquí tomándote el tiempo. Bueno, ahora vámonos con las reglas del concurso. Les dije que va a estar bien fácil y espero que se diviertan un poquito también. ¿De qué va a tratar? Bueno, primero, la primera regla, que estén suscritos al canal. Eso sí, es regla principal, regla de oro. ¿Por qué lo hago así? Y les pido disculpas a las personas que a lo mejor no están suscritas por falta de información, porque no se meten a la computadora, porque no saben sobre las redes sociales. Y un ejemplo son mis papás. Ellos también batallan bastante para poder meterse. Ahorita ya están metiendo a contestar comentarios y así, porque mi hermana de Angie Chris Javi les enseñó un poquito, ¿verdad? Entonces el que edita los videos es mi hermano y mis papás pues se dedican, mi mamá graba la receta, mi papá la graba. Entonces yo comprendo eso, que a veces es difícil para algunas personas y no tienen cuenta porque no saben realmente cómo hacerlo, ¿verdad? Apenas y se meten al celular, a Facebook. Yo eso lo entiendo, nada más que ahora sí lo quise hacer diferente porque en el concurso pasado me llovieron comentarios diciéndome que pues si yo estaba regalando algo, ¿por qué no era requisito que estuvieran suscritos? Porque yo no lo pedí, que era justo para los suscriptores. Bueno, entonces lo estoy haciendo diferente. Este regalo lo quiero para los suscriptores
que de verdad están al pendiente de mis videos o simplemente es un regalo. Les digo, no, no estoy pidiendo más cosas. La segunda, que sean mayores de edad, eso siempre se los voy a pedir. Y la tercera y la principal, ¿de qué trata? Que hagan, me dediquen una calavera, no una calavera de esas, una calavera literaria. ¿Qué es una calavera literaria? Pues se van a tener que meter a Google o que alguien les explique, porque si no me voy a llevar mucho rato en el video. No es más que algo así como un verso, podría ser, y que tiene, normalmente pues siempre tiene que, las últimas palabras tienen que rimar, pueden ser graciosas, pueden ser, no sé, pueden incluir palabras referente a la cocina, a la comida, que pues de eso se trata el canal, lo que ustedes quieran. Para esto no va a haber reglas, sí que sea, no, tampoco me escriban dos renglones, sí que sea breve, unos cuatro renglones, tampoco pues se pueden, no importa, no importa, lo que ustedes me quieran escribir. El chiste es que tiene que incluir el nombre Recetas Alelí Amada, eso es primordial. Yo al principio les dejé la mía, ahorita se las voy a leer también. Entonces, tampoco lo quise hacer de disfraces porque no me gusta disfrazarme, así está más que suficiente. Bueno, entonces les dejo como ejemplo la mía. Y bueno, también que no tenga ofensas, sí que estén chistosas o así, pero si hay una palabrita mala así, pues obviamente ni lo pienso y voy a eliminar el comentario. Voy a elegir al ganador. No, tampoco lo quiero hacer por sorteo. La vez pasada usé una página y automáticamente ahí elegía el ganador, la persona. No lo quiero hacer así porque, aparte de que a veces para mucha gente no es creíble, se me hace más justo que si lo estoy pidiendo la persona que tenga más likes, porque va a ganar el que tenga más likes, así es que le avisan a todos sus amigos que vayan y le den like a su calavera. La calavera la van a dejar abajo del video como parte de un comentario, nada más. Entonces, quien más likes tenga, espero que no sean menos de 5 likes, que sean más likes, esa persona va a ganar. Entonces, va a estar a la vista de todos, no va a haber trampas ni nada, porque todos van a ver que en verdad está esa cantidad de likes. Se me hizo más justo, ¿verdad? Porque a lo mejor lo puedo hacer por sorteo y sale una persona que tiene muchos likes, pero a lo mejor la otra se esforzó más también. Entonces, si ¿sí me entienden? Como que vamos más a la segura, ¿no? Si yo me quiero llevar el regalo, pues yo voy a buscar gente que le dé like a mi calavera, ¿no? Es todo, no más. Bueno, pues espero que me hayan entendido, que haya quedado todo claro. Primera regla, que estén suscritos al canal, repito. Segunda, pues que sean mayores de edad, eso es bien fácil. La tercera, pues que hagan la calavera literaria, que incluya el nombre Recetas Alelí Amada. No hay reglas para la calavera, la pueden hacer como ustedes quieran. No hay regla gramatical, digamos. Simplemente, pues que si rimen, háganla bonita, esmérense un poquito. Y la que tenga, el comentario que tenga más likes, recuerden que la calavera la van a dejar aquí abajito de este video. No me la vayan a mandar por Facebook, si la quieren mandar igual, ¿verdad? Pero donde cuenta es aquí, abajo del video, como parte de un comentario. Ni por spam, ni privado, nada. Tiene que ser aquí, que todos lo vean, que esté a la vista de todos para que se vea el numerito ahí de los deditos arriba. Entonces, el que más likes tenga, ese es el que se va a llevar el regalo. Ahorita les voy a enseñar la licuadora. Les voy a incluir el mandil, ahorita se los enseño. Estas cosas a mí me las regalan, son bien valiosas para mí, porque me las gano con mucho esfuerzo. Me las mandan de los productos que vendo, los perfumes. Les dejo detalles aquí en la descripción. Y bueno, se los quiero regalar a ustedes. Se los quiero regalar. Bien, la puedo usar yo. Pero bueno, ahorita yo tengo, gracias a Dios, una. ¿Saben quién sugirió esto? Mi papá. Me dice, ¿qué vas a regalar? Le dije, un perfume y una bolsa. No, yo no concurso. Le digo, ¿y si una licuadora? No, pues entonces sí. Bueno, entonces le hice caso a mi papá.
Y pues algo que aprendí, si vas a regalar algo, si vas a dar algo, de algo que te duela. Entonces, sí me duele, pero si es para ustedes, no importa. ¿Ok? Les voy a incluir el mandil y a lo mejor otra cosita por ahí. No sé, sorpresa. Mucho calor. Pero otra cosa muy importante, el concurso. Se va a cerrar el concurso el día 3 de noviembre. ¿Por qué el 3 de noviembre? Sí, ya pasó Día de Muertos, pero pues como muchos celebran el Día de Todos Santos, que también le llaman, entonces van a andar en fiesta o comiendo y así, se les va a olvidar. Entonces yo quiero que estén bien aquí en la pantalla y voy a subir el video, voy a estar grabando, cierro comentarios. A mediodía, el 3 de noviembre a las 7 de la tarde, el video con la respuesta ya va a estar ahí. No sé si hacerlo en vivo, no sé cómo hacerlo, pero más seguro que lo tenga así. Y pues a festejar el Día de Muertos, los que lo festejen. Está nuevecita, su tapadera. Está. La verdad que me regalan muchas cosas de esto y es por las compras que yo haga. Bueno, pues aquí está el vaso, les digo, es vaso de plástico, pero es vaso resistente, según las características que dice aquí. El motor, aquí está. Ah, de verdad que traigo una gripa, que no me la aguanto. Y les voy a dar el mandil, este mandil que me lo sugirió una amiga también. Espero, amiguita, que te pongas abusada y te pongas a buscar muchos likes para tu calavera, ¿ok? Está muy bonito este mandil, yo ya tengo el mío. Bueno, pues sería todo. Les digo, a lo mejor les agrego algo extra. Espero el que se lo gane se tome una foto y pues me la pueda mandar en Facebook para que comprueben que sí les mando los regalitos. La vez pasada tardó mucho, el que envié hasta Chile tardó bastante porque me lo regresaron otra vez. Bueno, pues les voy a leer mi calavera. Ya se las dejé, pero a lo mejor no es lo mismo que yo la lea, ¿verdad? Esta calavera yo la hice, la inventé, se me ocurrió. Quise incluir el nombre de mi canal, el nombre del canal de mi hermana de Ricas Recetas, Angie Cris Javi. Se llama Angélica, más conocida como Angie, es mi hermana mayor, yo ocupo el segundo lugar. Y mi nombre, pues ya muchos saben, es Sara, pero me encanta que me digan Aleli, es el nombre de mi niña. Bueno, las terceras estrofas se la quise dedicar a mi hermana de Comiendo Rico y Fácil, ella es la tercera y se llama Hilda, ya algunos también la identifican. Y pues la última es para mi mami, Las Delicias de Lupita. Y pues bueno, se llama Guadalupe. Bueno, mi hermano pues trabaja con mi mamá en esto del canal también. Y pues ahí va incluido, es el único varón y el más pequeño. Bueno, de consentido. Bueno, se las voy a leer. Les estoy explicando esto para que le entiendan más o menos, a ver si. El Día de Muertos se entienden. acerca ya. No olvides tu pan de muerto preparar, que en mi canal lo puedes encontrar. Recetas Aleli Amada te puede ayudar y así con tu familia poder degustar. La calaca hasta Texas quiere ir porque mole quiere pedir. A Ricas Recetas Angie Cris Javi le va a exigir. Una Catrina está bailando, con la China está rumbeando y una rica salsa preparando. Con recetas Comiendo Rico y Fácil está deleitando. La última. Las Delicias de Lupita cuatro bellezas engendró. La primera por un descuido y la segunda porque la planeó. La tercera porque el dispositivo le falló y el cuarto porque las pastillas olvidó. ¿Qué les pareció? Se me ocurrió eso. Sorry, mami. Yo sé que es mentira todo esto, pero me tenía que echar flores yo. O sea, tenía que sacar algo bueno de esta calavera. Esta la hice yo. No me cuesta mucho trabajo, pero sí hay que estar. Les doy un tip. Agárrense un ratito, no sin niños, sin que el marido les esté molestando, sin cocinar, o cuando estén cocinando o estén en el baño, ahí es donde se les van a ocurrir las palabras, durmiendo, no sé, y anoten, anoten. Yo es lo que hago, luego a veces estoy acostada y de repente se me vienen las ideas a la mente y saco mi teléfono y luego las empiezo a anotar para que no se me olviden, porque para que me acuerde el otro día, pues difícil. Bueno, ese es un tip que les doy.
Espero que les haya gustado, espero la suya, que se diviertan y pues que me la compartan. Nos vemos hasta el próximo video y concursen mucho, mucho, mucho. Espero ver muchos comentarios, muchas calaveras literarias. Voy a titular el video, yo creo que así, concurso de calaveras literarias, recetas a Lely y Amara. Nos vemos hasta la próxima y miren que me estoy grabando y no suelo hacerlo, no me gusta grabarme. Pero bueno, ya tendré que ir aprendiendo. Nos vemos hasta la próxima. Muchos besitos, los quiero mucho. Muchas gracias a todos por estar viendo mis videos. Les voy a dejar ahorita aquí al final, nada más algo chusco, donde cuando yo les estaba leyendo esta calavera a mis papás, se soltaron a reír. Porque les voy a platicar, había hecho otra y se las voy a dejar escrita, referente a mi mamá. Nada más que está un poquito, no grosera, pero mi hermana, la más pequeña, no encontraba qué ponerle, Hilda, de Comiendo Rico y Fácil, no encontraba qué ponerle, entonces era la más afectada, entonces mejor decidí cambiarlo. Nos vemos hasta la próxima, bye, cuídense mucho. Espero que vean ahorita el final, bye. Una calavera, dice, una calavera. Se acabó, no puede ser. Espero que el que se lo gane. No puede ser. ¿Por qué cuelgas? Ok, te la vuelvo a decir. Una señora llamada Lupita Cuatro Bellezas engendró la primera por un descuido y la segunda porque la planeó. O sea, yo. La tercera. La tercera fue un accidente porque el condón se rompió. Y el cuarto fue planeado con mucho amor entre los dos. ¿A qué te suena? Espérate que tengo a mi mamá en la línea. ¿Qué pasó, Ana? ¡Papi! Y este es el de mi mami. Las delicias de Lupita Cuatro Bellezas engendró, la primera por un descuido y la segunda porque la planeó, la tercera porque el dispositivo le falló y el cuarto porque las pastillas no se tomó. ¿Verdad que sí, mami? ¿Fui la única que planeó? ¿Nos podía explicar? Angélica, ya sabemos que sí fue planeada, desgraciadamente para nosotros tres. No tan planeada, pero salió. No, mana, pues te acabó. Ah, eso no lo voy a poner, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué tengo, mamá? ¿Cómo salí yo? Ahora sí que de repente no vaya. Ya estaba la pancita y ya, ¿qué otra me quedó? Resignación. Vemos mi triste realidad. Y el tercero, o sea, la China. No, la China, inyectándome y así nació. Híjole, estoy casi casi que sí le atino. Ahí como que dijo tu papá, salga lo que salga y fue niño. O sea que a mi hermano sí lo planearon. Lo planearon, pero pues ya había ganas de otro chamaquito.